Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastres. Estamos Forza Horizon 5, serie 8 y en primavera. Ahí es nada. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, que me estoy quedando aquí. Es que me ha salido la... Cuando voy a grabar me sale como un cartelito y me pone iniciando, ¿no? Y es que ahora no ha salido, sale como un cartelito, pero como en verde. Pero no me pone las letras. Supongo que está grabando. Supongo. Vamos a esperar que esté grabando. Tengamos fe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algún campeonato de temporada. Eso está claro. ¿Por dónde empezamos? Pues por aquí arriba, luego así y así. Vale. Decidido. Este se llama Sigue la senda. Nos dan de recompensa un Audi 4. El de Dir Racing. Y pone que nos da 5 puntitos, que eso es lo importante. Siempre lo importante eso. Restricción, monstruos de rally que sean alemanes, en B700 como máximo. Vale. Creo que debo de tener. O no lo sé. Me he venido aquí muy ligero, ¿Sabéis cómo encontrar monstruos de rally, no? Autos, cambiar de auto, la Y y monstruos de rally, ¿vale? ¿Dónde está eso? A lo mejor me lo he pasado. Monstruo de rally. Y ahí ya, pues veis los que tenéis. Bueno, tenéis que mirar también que sean alemanes, de Alemania. Por ejemplo, pues no tengo tanto, El Opel Manta, que es Opel, alemán. Porsche, son alemanes. Y Volkswagen. Ya está. Y luego ya, pues que sean B700 o... Si se puede bajar alguno. Que tengáis más. O que haya subido por algo y dejarlo en B700, o este, por ejemplo, este, o si queréis usarlo así, y si no, pues le ponéis iteración las 4 y que lleva hasta B700 o por ahí. Vale, que tardamos, eso ya sabéis vosotros, ¿no? Muy bien. Correcto. Yo voy a usar Opel Manta. Sí. Este túnel no es mío, es de What News. No sé cómo irá. Para lo que lo usé, sí, porque fue por una zona de velocidad. Iba bien. Pero no sé ahora. Supongo que sí irá bien también. Ahora veremos. No va a ir mal porque él es bueno tuneando, pero a lo mejor se lo hizo más que con propósito de esa zona de velocidad y a lo mejor lo preparó como si fuera para una carrera o varias carreras de Racing. Eso ya, de tomar esto como es un nivel nada más que muy hábil. Bueno, yo creo que sí, no suele ser muy difícil, ¿no? Y ya veremos lo que tenemos al lado. En fin. Pues no, anda que no hay iguales. ¿Esto dónde es? Uy, uy. Bueno, por lo menos hay buena salida. Salida de caballo para la de burro. Dicen la gente. ¿Ves? Sí, ya lo sé. Maldito roedor. Esto que es un recorrido. Vale. No es circuito. Vale, mejor. De hecho es muy tarde. Es que lo he hecho muy tarde. Qué bien, como siempre. Qué bien controlar yo las cosas. Así me va. Vale, vale, me da igual. Ponte delante, ponte detrás. Como te dé la gana, que te muestro esto. Más o menos. Este coche es bueno para esto. Y se me lleva bien. Buen túnel, Guatemala. El amigo danés. Un tío con un humor negro característico. Un poquito de mal genio. A veces.
Es así, el hombre, ya, pero... Pero luego sí, un gran hombre, un gran tío ahí. Un gran tío grande. Y tunea y conduce, pues, como los mismos ángeles del infierno. Pero de bien, ¿eh? No de mal. Recordad que eso... Intento hacer tuneo, sobre todo aquí en Forza Horizon 4 hice poco. Alguno me gustó, pero hice muy poco. Aquí sí voy haciendo más, porque como además nivel de dificultad también es que esto para mí tampoco pide mucho. Y así voy teniendo, cuando me preguntáis o algo, los pongo yo en los vídeos, pues ya sé que por lo menos no van a estar borrados. O si los borro ya los voy rectificando y sé cuáles son. Porque tengo mi centro recreativo y me voy directo. Pero es que como muchos de los que voy poniendo de los tuneadores luego resulta que ya no existen, los van borrando, claro, no pasa nada porque ellos no quieren llenarse tampoco. O los mejoran y quitan el otro, porque van a tener los iguales. Si no hay mejor, pues eso que pasa. Los quitan, entonces el número cambia y no podéis. Pues así prefiero yo hacer de lo mío, que vaya más o menos regularcito y yo por lo menos lo tengo controlado. Y si yo gano con ello, que soy muy malo. Este no es mío, ¿eh? Ya he dicho que este no es mío. Venga, vámonos. La primera la tenemos ya líquida. Veamos. ¿Dónde había más? ¿Eh? No veo ni torta. ¿Dónde está? ¿Dú? Aquí, bueno, sí, aquí una. Pues ya está, pues voy a hacer esa y la otra. Son todas de punto a punto. ¿Está donde lleva? Da igual. ¿Eh? Buah, por ahí abajo. Si está cerca, está cerca, de luego. A ver de qué va esta. Pues tuve dos Opel Manta y me vi negro para vender uno, ¿eh? Lo intenté un montón de veces. Digo, pero si es que este coche debe de venderse porque tampoco es tan normal. Pero supongo que aquí por ser Zone 5 sí es normal, no lo sé. Claro, venderlo barato, ni barato ni al mínimo precio ni nada, que no, tiene que haber miles, millones, yo qué sé. Habrán regalado comprando el pan a la gente, aquí en el juego. Estoy divagando. Vale, tú quita. Siempre hay uno que se ponen aquí para estorbar. Que dejan el culo ahí. Con el culo como los patos, culo para atrás. Y estorbando, siempre estorbando. Pon el culo de Rafa Nadal y ya está. A ver, tú. Parece que estás muy durete. Porque estoy yo pisando huevos, sí. Puede ser. También puede ser porque soy muy inútil y no es difícil que yo adelante a alguien. A ver, agua, muy bien, para la rueda, que está un poquito calentita de lo rápido que voy. La verdad es que voy y como vemos, que van echando llama a la rueda, de lo rápido que voy. Ah, bueno, en teoría, bueno, ya me echarían si fuese frenando mucho. Pues sí, es verdad que van echando... A mí no estoy frenando, pero vamos, de lo lento que voy... No me falta ni frenar aquí. Madre mía, qué malo, pues. Ya. Voy a ir a ver más que acelerando poquito a poco, chico, que no estoy... Que este coche después saca mucho más, que es bueno, este coche. Pero yo es que no, estoy aquí pisando huevos porque voy primero y ya está. Y no me fío de mí, no quiero tampoco tener que redominar o alguna cosa. O voy a ir más lento, no quiero ir a,
rapidísimo para luego tener que rebobinar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un con ganar. Me vale. Si rebobinar. Oh, yo qué sé, chico, no. No, sí, así va a aprender la trazada, si la ha hecho mal antes o algo, algún inconveniente, pero vamos, que mejor así, ¿no? Pisando huevo y que salga la primera y ya está, y fuera, tío. Ya que sé, mejor para mí, digo yo. ¿A qué rebobino? Uy, 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 voy desmadrado aquí, voy, madre mía, desencadenado como Django. Django desencadenado. Oh, qué aburrido, me estoy aburriendo. Tendré que hacer forzar un dominado para dejar de aburrirme, o yo qué sé, qué hago. O cabrearme con algo. Es que ni tampoco. Con que cabrearme con los oponentes o algo. Si los oponentes, pobrecitos de ellos, van bien, van decentes, no me están haciendo ninguna de las suyas. Pues tendré que hacer yo alguna de las mías, ¿no? Yo qué sé, si yo no sé nada. Aquí me van a hacer alguna, pues. Los llevo muy pegado. Venga, venga, vamos a hacer una. Algo crítico. Aquí, nada. Cuidado. Uy, 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 uy. Nada, están ahí haciendo tonto. Que no. Buscaba pelea así un poco, pero no. Que no, ni este coche es bueno, ni queriendo, ni no queriendo, te pasan. Pues ya tenemos 40 puntitos. 8 diferencias sobre el segundo, que es Kevin, ¿vale? 8, me puedo quedar, yo que sé, el tercero o por ahí, o el cuarto. Depende también de lo que haga el otro. Venga, tú quita. Estaba por aquí, ¿no? Por aquí. Ay, quería poner bien. Ahí va, ya estamos. Tormenta de arena. Qué pena, chicos. ¿Entramos o qué? Ahora. Bueno, ¿qué opináis sobre el nuevo DLC de Hot Wheels? Contadme, ¿qué opináis? Bueno, vamos a adelantar las posiciones. A ver si llegamos a la posición cómoda de tercero o por ahí. Gracias. Quinto, no sé si ganaría estando quinto, ¿eh? Supongo que no. Porque los de adelante serán los más peligrosos. Pero ahora puedo aquí hacer una de las mías. Un poquito guardería. No, Harvey tanto. Está muy feo eso. Uy, aquí este coche creo que me patina mucho. Para la arena creo que esta ruedacita de juguete son las mejores o las peores, eso. Uy, uy, te me echa, seguro. No me echa. Vale, ya estamos en posición cómoda. De primero. O sea que ya toca. Pisa huevo. A ver si no me atacan mucho. Si me atacan, pues tendré que hacer aquí. Pisarme la cabeza yo a mí mismo. Porque lo que voy a conseguir. Me va a matar. Aquí me mato yo, chicos. Que me mato, de verdad, A ver, pare de que soy bien. Arena. Cuidado aquí. Cuidado, no mucho. Vale. Como tiene buena aceleración el coche este, enseguida nos vamos de ellos un poquito, si se acercan. Pero vamos, tampoco. Que yo quería hacer. Me quería abrir como si llevara un camión. Y lo que. Es dar golpe como si llevase un camión. De verdad, pero abrirme bien. No sé, nos vamos. Esto es una ruina.
Ya estoy en río otra vez. Cuidado. No creáis por eso que me aburro tan fácil, Que yo con los problemas que tengo de conducción y de vista, esto es una aventura. Y de cálculo, Sobre todo también de cálculo. Uy. Yo qué sé, se queda sin fuerza el bicho este y me quedo fuera de la bandera. Ahí ni nadie, no viene nadie, eso que no hemos ido despacio. Este coche es muy bueno. Otras cosas. ¿Dónde están? Sí, se ven por ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, pues entonces no hay problema de la cuenta de la vieja. 60 puntos. Suficiente para ganar. 3 carreras ganadas. Pues ya está. Y Kevin no ha cedido tampoco. No podía fiar yo de quedar tercero, cuarto, quinto. Cuidado. Es de What News, What News. What News. News. Me gusta. Continuar. Nos dan a un... Este. Creo que no ha venido bien para la prueba colaborativa. Creo que piden este. Así que no lo compréis. Si le parece después. Aquí con ese hierro que tenéis, lo mismo lo había hecho antes. Ya hemos llegado a de primavera, que es donde voy yo. Para tener el RS4 Avant de 2018. Ahora mi duda es. Tengo tantas, pero una de ellas. Que sí, que sí. No. El Avant 4 no es nuevo. Sí es nuevo. Vale. Pues venga, aceptado como animal de compañía. ¿Y ahora nos dan algo más? No. Pues no aceptado. Eso no es aceptado. Y bueno, que ya sé lo que haríamos. Pues otra de estas, veremos luego. ¿Qué queréis que os diga? Pero nada, que voy a hacer también otra cosa que se me ha olvidado. Eso haré. Ah, mira, coleccionistas de la serie 8. No sé qué, por tener el coche ese nos dan también un logro o lo que sea. Vale. Pues muy bien. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por verme. Cuidado mucho y saludetes. El código del tuneo está en la descripción del canal, del vídeo.